De ese mercado alternativo bursátil, ¿cómo lo valoráis? Bueno, positivamente. De hecho, estamos ya en 13 compañías y dos que están a punto de entrar, con lo cual, bueno, pues creo que 15 compañías en poco menos de 2 años es un buen balance. Le quería preguntar también específicamente por esas dos compañías que próximamente van a estar en las filas del MAP, es Catenon y Lumar. Sí. Además también aportan valor añadido en cuanto que, por ejemplo, Lumar es de un sector alimentario que ni siquiera estaba todavía presente en el MAP, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo valora estas compañías? ¿Qué expectativas tienen y qué nos ofrecen de cara al inversor? Bueno, yo creo que de cara al inversor precisamente eso es lo importante. Tanto Catenon, que es una compañía, digamos, de búsqueda de personal, headhunters, como de alguna manera Lumar, que es una compañía de congelados y platos precocinados, pues son dos compañías que no tienen representación en la bolsa tradicional, y yo creo que ese es uno de los aspectos positivos que puede aportar, no necesariamente porque cualquier sector es apto para cotizar en el MAP, pero sí es verdad que se han acercado a él, y estos son dos buenos ejemplos, compañías que no tienen representación en el mercado bursátil tradicional, lo cual implica que el inversor encuentra ahí una posibilidad de diversificación en sectores o negocios que antes no le eran posibles porque no estaban representados. Y también quería preguntarle por una compañía que ya cotiza en el MAP, Diario Negocio, que está suspendida de cotización. ¿Qué va a suceder con esta compañía? Bueno, en principio la suspensión de cotización se produce por un incumplimiento de los deberes de información que establece el mercado, y en la medida en que esos deberes de información se solucionen, se levantará la suspensión. Uh-huh. Y usted, aquí en el MedCap, ha estado moderando una mesa. Le quería preguntar por cómo ve el tejido empresarial español de mediana y pequeña capitalización, que además parece que son los que entran en el mapa a cotizar. ¿Cómo lo ve actualmente? Bueno, yo creo que, y eso es un tema que creo que existe un consenso, digamos, es buena parte de la base, digamos, de lo que es la economía española y de muchos países, pero vamos, de la española en particular, con aportaciones del orden del 2/3 del Producto Interior Bruto español, con dando empleo aproximadamente al 80% de la fuerza laboral española. Por lo tanto, es un segmento, aparte de ser el más numeroso, importante desde el punto de vista económico. Además, como decíamos antes, contiene a un buen número de compañías o sectores que hoy por hoy, digamos, se salen de lo que son los sectores o compañías tradicionalmente cotizados. En la medida en que el modelo económico español en un futuro va a ser lógicamente distinto al que ha venido siendo en los últimos años, con una orientación más a temas de sectores de mayor valor añadido, de I+D+I, etcétera, todo lo que sea potenciar a la pequeña y mediana empresa y a esos sectores es importante para el desarrollo de la economía española futura. Y una pregunta genérica, porque usted ha moderado la mesa de cajas de ahorro, sector financiero. ¿Cómo ve actualmente el sector financiero y esta reestructuración que estamos viviendo? Bueno, yo creo que la mesa ha sido muy, muy ilustrativa, porque era la visión institucional de Banco de España, de Confederación de Cajas y del lado del inversor a través de analistas financieros. Y yo creo que un poco ha sido mi conclusión en la mesa. Yo creo que hay un consenso también de que ha habido un esfuerzo importante de reestructuración, de que ese esfuerzo pues probablemente aún no ha terminado, y que el futuro se encara desde un punto de vista más de creación de valor importante y de un sector mucho más reestructurado, sector importante. Por eso está esta mesa en el foro MedCap, no tanto por las empresas, digamos, que surjan de esta reestructuración, que puedan de alguna forma acceder también a la bolsa, como puede ser el caso de algunas cajas, sino por la importancia que tienen vía financiación precisamente del sector medio o pequeño de la economía española. Nos vamos a quedar con esto, Antonio Giral. Muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias.